Tres mascotas de mi multiverso. Este dulce canchocito es uno de los perretes más comunes que tenemos en mi multiverso. Lo cierto es que puede descuartizarnos muy viscerointestinalmente, pero desde que se mantengan llenitos bien muy frescamente con seres de olor muy fuerte a nalga. Los pumitas en mi multiverso son bastante lindetes y apapachables, pero con la diferencia de que tienen lindos caritos bastante sonrientes. De modo que son así porque son bien agradecidos por todo el delicioso alimento que reciben. Estos delfines son una clara evidencia del tipo de seres acuáticos que son, ya que mis amados seguidores me critican tanto la biología delfinera. De modo que aquí les traigo la prueba de que sí son seres anfibioacuáticos en el perro existencia. Tres seres extremos muy chandozoides. Este Caret Diablo es una cucaracha bastante talentosa que utiliza sus astrísimos movimientos con el fin de pasar un equilibrio cósmico que sostiene las vibraciones del universo observable. De este modo mantiene el orden natural y así no se destruye el perro existencia. Esta garrapata es un ser bastante pegachento que puede subir una torre de Babel con perrosas pateras, patas muy pecuecosas y mugrosas manos. De modo que es bastante extremo chandozoide, ya que no le teme a los 73 mil millones de kilómetros de altura a los que se encuentra. Otra bacteria no le teme a un vacío cósmico que tiene de obstáculo para seguir su tortuoso camino. Lo cierto es que sus poderes garrapateros le permiten pasar este obstáculo sin ningún perrero problema.